mío al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene
sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Elías viene.
De la palabra de Dios, no temáis, manada pequeña.
Amén, amén, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vosotros. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura y cumplamos como dice Apocalipsis 18 al 11. Amantísimo Padre Celestial, Señor, nos acercamos a ti humildemente, Señor, con la única finalidad, oh Padre amado, de tener un compañerismo como tú deseas, Señor. Esta es una ofrenda para ti todos los días, oh Padre amado. Así como estos cuerpos mortales comen todos los días, nuestra alma también quiere servir de estos gloriosos mensajes, de esta gloriosa palabra, Señor. Y tú en este último tiempo, Señor, tú enviaste a cumplir tu promesa, Señor, que iba a haber un misterio, Señor, y venía un ángel, un mensajero a revelar los misterios, como dice Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh Padre amado, entonces tú ya has cumplido tu promesa, Señor, nos enviaste este mensajero y tenemos estos gloriosos mensajes. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Sí, oh Padre, porque este glorioso mensaje, cuando estuvo el profeta en vida, dio como 7 veces la vuelta al mundo, oh Padre, y se ha llenado de tu gloria en toda la tierra con este glorioso mensaje, aunque el mundo no lo quiere reconocer, oh Padre, pero eso también está cumpliendo profecía, Señor. Ahora, oh Padre amado, entonces queremos continuar con este compañerismo, de acuerdo a Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, oh Padre, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, bendice grandemente el corazón, el alma que estará levantando, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Cuáles son las obras de Dios? Voy a continuar en los párrafos 17. Dice así: y vean, Jesús, pasando toda esa multitud, lleno de compasión, vino a ese solo hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no tengo quien me meta en el agua. Ahora, él no estaba lisiado, ciego o tullido. Él tenía una enfermedad de retraso. Él la había tenido por 38 años. No la iba a matar. Así que él dijo: no tengo quien me meta en el estanque. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, sabiéndolo, andaba en su búsqueda. El Padre le había mostrado a dónde él estaba, cómo era su apariencia. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y él había visto al hombre, y supo que él cumplía con la descripción. Y él dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se fue de la multitud. Él fue después cuestionado. ¿Cuán cuestionado sería él si él hiciera eso hoy en Los Ángeles? ¿Qué sucedería si él hiciera semejante cosa hoy? Pero ese fue Jesús ayer. Tendría que ser Jesús hoy si él es el mismo hoy. Si es el mismo hoy. Párrafo 18. Pero notemos que es lo que él hizo al hacer su señal mesiánica. Ahora, sanar al enfermo no fue la señal de Mesías exactamente. Cualquiera lo sabe. Sanar al enfermo no es la señal del Mesías, pues los profetas sanaron enfermos años antes de la venida del Mesías. Y este día postrero, sanar al enfermo en este gran avivamiento de sanidad divina no es una de las señales sobresalientes de la venida de Jesús, pues hemos tenido sanidad divina a través de 2000 años desde la partida de Mesías en Pentecostés en Jerusalén y en su venida otra vez. Pero hubo una señal que fue la señal mesiánica y del fin de la edad. Párrafo 19. Y ahora recuerden, él vino a los suyos, no a los gentiles. Él vino a los suyos porque ellos buscaban a un Mesías. Él solo viene a aquellos que le buscan.
Él salvará solo a aquellos quienes desean ser salvos. Él sanará solo a aquellos quienes están creyendo que serán sanados. Él nunca lo presionó él mismo. Ustedes deben hacerlo. Ustedes están en la base del libre albedrío. Ustedes fueron puestos ahí en el jardín del Edén para hacer su elección. Sin embargo, él vino a los suyos. Ahora, según en la manera que vemos la escritura, todo ser humano viene de un árbol. Adán, después de la destrucción antediluviana, ahí vino la corriente y destruyó todo ser humano, excepto a los tres hijos de Noé y sus familias. Y ahí se dispersó cada nación hoy en el mundo, Can, Sem y Jafet. Eso es judío, gentil y mitad judío y gentil, los samaritanos de su día. Párrafo 20. Ahora, cuando Jesús se dio a conocer a los judíos, indaguemos en la escritura y veamos qué es lo que él hizo ante los judíos para él mismo darse a conocer como el Mesías. Yo estaba leyendo del libro de San Juan, tomemos San Juan, el primer capítulo, y mientras leemos, descubrimos que después que él fue tentado en el desierto, salió, estaba ungido con el Espíritu Santo, estaba en él. Juan dio testimonio viendo a Dios descender del cielo como una paloma y una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien me place morar. Y él moró en Cristo, Dios Jehová, el Padre moró en su Hijo, Jesucristo tabernaculizó ahí, se manifestó a sí mismo, mostrando al mundo lo que él era. Esa es la razón que los discípulos no podían entenderlo. Ellos decían, tú hablas en parábolas. Algunas veces era Jesús hablando, otras veces era el Padre hablando. Párrafo 21. De la misma manera es con ustedes. Si están llenos con el Espíritu Santo, cualquier hombre que está lleno con el Espíritu Santo dice cosas que apenas sabe lo que está diciendo algunas veces, si él verdaderamente es inspirado por el Espíritu. ¿Qué acerca de ustedes personas con el don de lenguas? Lo cual es cualquier otra inspiración, si es en inglés y no en una lengua desconocida. Todavía es inspirado si usted lo habla. Yo he tenido veces que yo estaba tan inspirado por el Espíritu que yo decía cosas y escribía cosas que ni siquiera sabía que lo había hecho. Ustedes también, sin duda, eso es la obra del Espíritu. Párrafo 22. Ahora, nos fijaremos cómo Jesús se manifestó a sí mismo. En San Juan, el primer capítulo, mientras continuamos, encontramos que había un hombre llamado Simón Pedro. Lo llamamos así, su primer nombre fue Simón. Entonces Jesús le dio el nombre de Pedro. Y él vino a Jesús, siendo él un hombre ignorante. El Señor sabía que él era ignorante. La escritura dice que él era del vulgo y sin letras. Ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Quizá él era un pescador. Y su hermano lo había encontrado y le dijo, ven, mira lo que hemos encontrado o a quién hemos encontrado. Y en cuanto contactó con este hombre quien reclama ser el Mesías, tan pronto lo vio, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Párrafo 23. ¿Qué era lo que él le estaba diciendo a Pedro? Que Pedro era la cabeza de la iglesia. Él le estaba diciendo que él sabía más allá de toda sombra de duda que ese era el Mesías. Me pregunto lo que él pensó, ese pescador ignorante, cuando él supo que Jesús no lo conocía. Y él le dijo quién él era y cuál era y cuál es el nombre de su padre. Eso lo asombró. Uno parado cerca, un conversando llamado Felipe, él lo capta. Esto continúa en el primer capítulo. Él rodea la montaña para buscar a su amigo Natanael, un cristiano creyente, muy leal o creyente ortodoxo. Y debió haberlo encontrado bajo un árbol orando. Y él le dijo, ven, mira a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, por supuesto, este hombre, siendo un buen hombre que no era sacudido por cualquier viento de doctrina, yo le admiro. Él dijo, ahora de Nazaret puede salir algo de bueno. Y yo pienso que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien pudiera darle. Ven y ve. No se quede en casa y critique. Venga e indague. Vea si es correcto. Indague por la escritura. Párrafo 24. Pues ellos creían que habría de levantarse un Dios profeta. ¿Lo creen ustedes? Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta como yo.
Y ellos sabían que cuando este Mesías viniera, que él sería un vidente, un profeta. Y por consiguiente, no hay duda de que Felipe pudo haberle dicho, mientras iban a encontrarse con Jesús, bueno, ¿conoces tú a ese pescador anciano analfabeto llamado Simón? Pues tan pronto como él llegó a su presencia, él supo quién era él. Y él dijo, bueno, ¿cómo puede conocerme este hombre? Eso prueba que él es el Dios profeta. Él es aquel de quien Moisés habló. Lo hemos encontrado, a aquel de quien Moisés y la ley hablaron. Ve, mira por ti mismo. Eso está bien. Yo amo eso. Párrafo 25. No se quede en casa y critique solamente. Venga y vea si ello significa la diferencia entre muerte y vida. Si no está correcto, no lo crea. Si está correcto, créalo. Alíñese con ello. Eso es lo que he tratado de decirle al pueblo. Si Cristo es Cristo, si estas bendiciones del Espíritu Santo son de Dios, alíñese con ello con todo lo que podamos y sigamos su liderazgo. Si no es así, déjelo quieto. Se probará a sí mismo conforme la palabra, porque toda planta que Dios no ha sembrado será desarraigada. Así dice la Escritura. Párrafo 26. Por último, ahora nosotros encontramos este tipo de condición crítica que Felipe había tomado, o Natanael había tomado, después de lo que su amigo le dijo. Porque yo pienso que él le dijo algo como esto. Ahora, Natanael, o Felipe, yo siempre te he conocido como un buen hombre de visión, y vienes a decirme que el Mesías sale de Nazaret. Porque el Mesías no saldrá de Nazaret, saldrá de Belén. Ahora vienes a decirme semejante cosa. Bueno, dijo él, no comiences a criticar, quizá no lo entiendas del todo, solo ven, obsérvalo. No me sorprendería si él supiera quién eres cuando la encontremos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Cuáles son las obras de Dios? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 27 al 36. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿cuáles son las obras de Dios? Predicado el 4 de abril del año 1959. Párrafo 27. Y ellos llegaron enfrente a donde Jesús oraba. Ellos debieron venir en la línea de oración ante él. No lo sé. Pero cuando él llegó ante Jesús para verlo por primera vez, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues ustedes dirían, seguro, él vestía como ellos. Todos los orientales visten igual. Él pudo haber sido griego. Él pudo haber sido un egipcio. Él pudo haber sido de cualquiera de esos pueblos orientales. Todos ellos usaban manto y turbantes similares y barba. Pero Jesús supo que él era un creyente, un israelita. 28. Él pudo haber sido un hipócrita. Él pudo haber sido un incrédulo. Pero Jesús dijo, un israelita en quien no hay engaño. No hay duda de lo que Felipe le había instruido en el culto de enseñanza, cerca de 15 millas al otro lado de la montaña, 24.14 kilómetros. Él le había instruido en la escritura. Él estaba preparado. Es por eso que el hermano Duplessis está aquí para tratar de instruir. Le escuché decir que él ha tenido reuniones por todos lados en 10 años. Un hombre honorable en cuya palabra pueden tener confianza. Él no empleará sus palabras, será la palabra de Dios. Pero al instruir a la gente, de modo que ellos y ustedes oirán lo que él tiene que decir. El hermano Duplessis y yo nunca antes habíamos trabajado juntos de esta manera. Pero le escuché decir, yo ni siquiera sabía por cuánto tiempo él había estado envuelto en las reuniones.
Yo nunca me doy cuenta. La gente viene y va. Pero aprendí a amarlo y supe que él era un hombre bueno, con una reputación muy buena entre las iglesias alrededor del mundo. 29. Y probablemente Felipe le dio a él un estudio bíblico. Y cuando él se paró en la presencia de Jesús con Natanael, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y eso lo asombró. Él dijo, ese debe ser el Dios, profeta de quien habló Moisés, porque él será un profeta, pero él será el Dios profeta. Así que dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? En otras palabras, tú nunca me has visto. ¿Cómo puedes saber algo acerca de mí? Y Jesús se volteó y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso lo concluyó. Él dijo, Rabí, tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de Dios. Párrafo 30. Ese fue Jesús ayer y la señal de Mesías ayer. Tiene que ser la señal del Mesías hoy. Hubo algunos que se pararon por ahí, claro está, quienes no lo creyeron. Hombres eruditos muy finos, rabinos, doctores de la ley, hombres grandes, hombres santos, a quienes ustedes no podrían señalar algo errado en sus vidas. Si lo hubiera, ellos serían apedreados. Ellos venían por un linaje sacerdotal por cientos de años. Conocían toda la ley. Conocer la Biblia es una cosa y conocer al autor de la Biblia es otra cosa. Amén. No es porque usted conozca la Biblia que usted tiene vida eterna. Mas el conocerlo a él, usted tiene vida eterna. Quizá usted no sepa una palabra de su Biblia, pero si usted lo conoce a él en el poder de su resurrección, eso es vida eterna. Amén. 31. Ahora, nos damos cuenta cuán peculiar era. Tan pronto como él reconoció eso, ese hebreo genuino se postró ante él y que esa era la señal del Mesías. Esa es la manera en que los verdaderos creyentes judíos siempre hicieron. Pero estaban aquellos judíos por ahí quienes pensaban que ellos eran verdaderos creyentes, reclamaban serlo. Y, por supuesto, ellos se aislaron y dijeron en su... Ahora, recuerden que la Escritura dice lo que ellos tenían en sus mentes. Nunca lo dijeron con sus labios. Ustedes no tienen que hacerlo. Dios conoce lo que usted piensa al respecto. Hebreos, el capítulo 4, dice que el Espíritu de Dios discierne los pensamientos, aún los pensamientos de la mente. Discernidor de los pensamientos de la mente. Párrafo 32. Ellos estaban en la presencia de Dios y estos hebreos eruditos no lo reconocieron. Y ellos decían en sus corazones, este hombre es un adivino o un Belcebú, que significa un diablo. La adivinación es del diablo. Todas esas obras oscuras son del diablo, adivinación, y lectores de la mente, telépatas, y todo eso es del diablo. No predican el evangelio, la salvación de las almas. El fruto de ese espíritu prueba lo que son. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Disculpen, hermanos. Continuando. ¿Acaso Jans y Jambres no resistieron a Moisés? Ahí estaban. Y Moisés llevó a cabo las órdenes exactamente como Dios se lo había dicho. ¿No tiró acaso la vara y se convirtió en serpiente? Y ahí Jans y Jambres tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente. ¿No dice la Biblia que esos mismos espíritus vendrían a la escena en los días postreros?
No me sorprende que nuestros periódicos estén publicando toda esta telepatía y dimensiones y demás. Es el diablo levantándose, pero Dios protegerá a su iglesia, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Eso es correcto. Mis ovejas conocen mi voz. 33. Miren los frutos. Muchos de ellos, infieles, incrédulos, ¿qué es lo que hacen? No predican el evangelio, no oran por los enfermos, y así sucesivamente. No pretenden vivir bien, más bien se trata de una persona muerta o algo, algún poder. Y los periódicos lo propagan por todo el país. Mas Jesucristo viene a la escena con su poder y hacen burla de ello. ¿Cómo escaparemos de la ira que viene sobre la tierra? Si Dios permite que estos Estados Unidos se burlen con su iniquidad, Él está obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por quemarlas. Eso es correcto. Él es justo y honesto, verdadero. Él debe ser justo. Eso conviene a su santidad. Él debe de impartir justicia. Y esta nación lidera la lista. Recuérdenlo. 34. Pero cuando Moisés llevó a cabo sus órdenes, ahí se levantó un impostor haciendo las mismas cosas que hizo Moisés. Moisés no sabía entonces qué hacer. Entonces es la hora para que la soberana gracia de Dios descienda. Eso es siempre de esa manera entonces. Eso fue lo que sucedió en Portland aquella vez. Lo que han leído ahí en el libro. Aquel maniático vino a la plataforma para matarme porque yo estaba predicando este evangelio. Y ante los brujos curanderos y en la India, ante lo que ellos llamaban hombres santos, y ante todos estos diablos falsos, yo jamás había visto una ocasión de cómo el Espíritu de Dios se paró ahí y retó esa cosa y lo probó. Literalmente decenas de miles creyeron en el altar aceptándolo. Seguro. Él es el mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos. Cuando llegamos al final del camino, es la hora de actuar de Dios. La Biblia dijo que ellos se manifestarán, pero su insensatez será descubierta. 35. Ahora veamos. Esa es la manera en que Dios se manifestó a sí mismo a través de Jesús, haciéndole el Mesías. Ahora, quizás solo para una cita. Los judíos ortodoxos dijeron, este hombre es un diablo, él tiene el espíritu de Belcebú. Belcebú fue un diablo. Y ellos pensaban que él estaba diciéndoles su fortuna o leyéndoles la mente. Y ahora, aquí hay algo en lo que quiero enfatizarles, pueblo. Jesús se volteó y percibió sus pensamientos. No lo que ellos hablaban, pero lo que ellos pensaban. Vigilen. Percibió sus pensamientos. Y él les dijo, ustedes dicen eso contra el Hijo del Hombre. Eso será perdonado. Pero cualquiera que hablare una palabra contra el Espíritu Santo, nunca le será perdonado. ¿Qué es lo que él estaba profetizando? Que vendría un día después de su glorificación y el Espíritu viniendo a la iglesia. Este día en el cual el Espíritu Santo estaría aquí y haría la misma cosa. Entonces, una palabra contra él nunca será perdonada. Ese es el pecado imperdonable. Mi anciana madre sureña solía decirme, hubo una mujer envuelta en un caso de aborto a un niño, ustedes saben, acerca de un niño. Y luego hubo otros que me dijeron acerca de un hombre que cometió suicidio. ¿No es así? ¿No es así? Porque la Biblia dice, ellos llamaron al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Llamaron al Espíritu de Dios que estaba sobre el Mesías.
aquel que ellos debieron de haber conocido, que él era el Dios profeta, que le fue prometido. Y ellos dijeron que él era un diablo, el pecado imperdonable. Párrafo 36. Había una clase más de personas a quienes él tenía que manifestar estas cosas. Ustedes pueden ir por todas las escrituras y encontrarlo por toda ella. Pero quiero llamar su atención a un pensamiento más. San Juan 4. Jesús tuvo la necesidad de pasar por Samaria. Yo me pregunto por qué. No estaba alineada exactamente en su ruta. Él estaba en camino a Jericó. Él tuvo que subir rodeando Samaria. Así que él tuvo necesidad de ir ahí. ¿Por qué? La escritura así lo dice. El Padre estaba dirigiéndole. Miren en la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro, ellos rogaron. Habían enviado por Jesús para que viniera a orar por Lázaro. Y él prosiguió. Entonces, después de muchos días, a donde el Padre le mostró, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él dijo, él está bien. Entonces, él les dijo en su idioma, él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, pues ellos le hubieran persuadido a orar o sanar a Lázaro. Pero el Padre le había dicho qué hacer. Él no podía quebrantar la palabra de Dios. Tenía que ser de esa manera. Dijo, pero yo voy a despertarle. Amén. Obsérvenlo en la tumba. Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Dios le había mostrado una visión para que dejara la ciudad. Le mostró la muerte de Lázaro, porque dijo él, nada hago yo hasta que me lo muestre el Padre. Entonces él regresa y sabía que la resurrección iba a ser segura, pues Dios se lo había mostrado. Y él le habló y el muerto vivió. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Cuáles son las obras de Dios? Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959. Párrafo 37. Continuamos con la lectura. Ahora, estas personas de Samaria, quienes eran mitad judíos y mitad gentiles, tenían suficiente sangre judía en ellos y suficiente religión, de manera que ellos buscaban al Mesías. Y mientras ellos, un día Jesús vino y se sentó, solo como un pequeño drama aquí de pozo, y todos los discípulos fueron a conseguir comida. Mientras estaban en ello, una amorosa jovencita salió al pozo para conseguir agua. Y quizá ella no lo había notado a él. Y él dijo, «Mujer, dame de beber». Y ella levantó la vista y vio a un hombre de edad mediana. Él solo tenía 30 años, pero él fue tenido de 50. Le dijeron, «No tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes demonio». Jesús dijo, «Antes que Abraham fuese yo soy». Pero ella le dijo, no es costumbre de ustedes judíos pedir a una mujer samaritana algo así. Nosotros no tenemos tratos. Hay segregación. Dijo, no tenemos tratos entre nosotros. Pero él le dijo, si supieras quién es el que habla contigo. Observen, él estaba contactando con el espíritu de ella. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías a mí de beber. Párrafo 38. Fíjense, la conversación duró por un buen rato. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Ahora observen, ese es Jesús ayer. Él estaba contactando su espíritu, descubriendo cuál era su problema. Y la conversación siguió acerca de la adoración en Jerusalén, en la montaña. Y en unos instantes Jesús dijo, él descubrió cuál era su problema. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora vives no es tuyo.
esto has dicho con verdad. Ahora obsérvenla. Ella no dijo, tú eres un demonio, un Belcebú. Ella se levantó rápidamente. Puedo ver sus grandes ojos oscuros iluminarse. Ella tiró su velo alrededor de su cabeza. Ella lo miró. Ella dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Ah, mi hermano, ella sabía más de Dios que muchos ministros hoy día. Eso es correcto. Detesto decirlo, pero es la verdad. Ella sabía más de Dios. Ella dijo, Señor, yo percibo que eres un profeta. Párrafo 39. ¿Cuántos estarán de acuerdo con ella? Todos nosotros, Él es el Dios profeta de quien Moisés habló que vendría. Ella sabía eso. Escuchen a sus palabras. Yo percibo que eres un profeta. Nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Vean, esa sería la señal del Mesías. Cuando el Mesías venga, nos dirá todas las cosas. En otras palabras, tú debes ser un profeta porque tú sabías eso. Eso era algo mi problema. Eso es lo que me angustia por ser una mujer de mala fama y tú no me conoces. Tú eres un judío y yo una samaritana. Pero se me ha enseñado y creo que el Mesías hará esto. Mas tú, ¿quién eres? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Ah, qué palabra! Ahí mismo ella dejó caer el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Cuáles son las obras de Dios? Párrafo 40. Ahora recuerden, esa señal no fue dada a los gentiles. Ustedes no lo encuentran en las Escrituras. ¿Por qué? Ellos no lo estaban buscando, pero ahora hay una generación más de ese remanente. Uno más, y los llamaría categoría o raza o como ustedes quieran llamarlas de gente. Esos son los gentiles. Él profetizó lo que en los últimos días tomaría lugar, y en eso él les perdonó por su mofa. Y el decir que ello era un espíritu maligno, pero los gentiles sabrían mejor. Ahora estamos al final de la edad gentil. Cuando Dios es llamado a la escena, Él cada vez tiene que actuar como lo hizo la primera vez. Si alguna vez un pecador se arrepintió y le pidió a Dios que lo perdonara, y Dios le perdona sobre la base de su arrepentimiento, Dios tiene que actuar de la misma manera con el siguiente pecador que le invoca. 41. Vean, nosotros somos infinitos. Él es infinito. Infinito, hay solo, ustedes no pueden explicar lo que es infinito. Y aquí está un pequeño concepto de lo que eso es. Antes de que el mundo fuera formado, Él conocía cada mosca que estaría sobre la tierra y cada vez que ella parpadearía sus ojos. Ahora, eso no llega ni a la mitad de lo que es infinito. Él supo todo desde el principio hasta el fin. Le hice énfasis a alguien en eso y ellos dijeron, ¿por qué Él permitió el pecado entonces? El pecado obra por su propósito, para su propósito. En Dios habita toda la gloria suprema. Si no hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido un salvador. En Él estaban los atributos de un salvador. Y el pecado tenía que proyectarse a sí mismo para poder Él ser un salvador. ¿Cuál es más poderoso, un pecado, un pecador o pecado y gracia? Gracia, por supuesto. ¿Cuál es más poderoso, una enfermedad o un sanador? Bueno, por supuesto, el sanador tiene poder sobre la enfermedad. Y Dios, si nunca hubiera habido una persona enferma, Él jamás hubiera sido un sanador. Así que tenía que haber enfermedad para hacerle a Él lo que es un sanador. Tenía que haber pecado para hacerle a Él lo que es un salvador, seguro. Párrafo 42. Ahora el tiempo de los gentiles ha llegado. Hemos pasado por todas estas edades. Tengo otra cosita más. Sé que estoy tomando mucho de su tiempo. Una pequeña declaración más. Se fijaron justo antes del tiempo final de Sodoma y Gomorra. Me fijé en esta hermosa ciudad con todas las otras ciudades. Estaban plagadas con perversión hasta la coronilla, exactamente como fue en los días de Sodoma. Ustedes ven los periódicos y demás, y en los artículos que como eso va en aumento, cada año duplicándose por sí mismo, perversión, la señal del tiempo del final.
Esa es la manera en que era Sodoma. Párrafo 43. Pero poco antes, ahora hay dos clases de gente aquí, tres clases, siempre hay, nunca dejen de esos tres. Las matemáticas de la Escritura como Padre, Hijo, Espíritu Santo y demás. Retengan esas matemáticas. Si ustedes permanecen con ellas, hará el cuadro encajar en sí mismo como armar su rompecabezas. Ahora, allá abajo en Sodoma estaba el pecador definido, quien no tenía una confesión. Estaban Lot y su esposa y sus hijas, quienes tenían una confesión. Y estaba Abraham, quien era el elegido. ¿Creen ustedes que hay un elegido, elegido por la presencia de Dios? Ustedes lo creen sin duda. Cualquier lector de la Biblia lo cree. Párrafo 44. Último. Ahora fíjense, poco antes del tiempo final, ¿qué es lo que fue? Justo antes que el fuego cayera, ellos tuvieron mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia, por la predicación de Lot. Ese es el pastor Lot. La Biblia dice que los pecados de esa nación afligían su alma justa y él les predicaba, pero no les hizo ningún bien. Ellos lo rechazaron como fábulas huecas, igual como lo hacen hoy día como con el pastor. Ellos dijeron, es insensatez. Pero ahí descendieron del cielo tres hombres. Fíjense, uno de ellos se quedó y habló con Abraham. Dos de ellos, un moderno, Billy Graham y demás, descendieron a Sodoma y predicaron en el avivamiento. Llamaron fuera a aquellos quienes fueron elegidos para ser sacados. Pero noten, uno permaneció con Abraham. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Cuáles son las obras de Dios? Este mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 45 al 51 y concluimos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje. ¿Cuáles son las obras de Dios? 590404, párrafo 45. Ahora, observemos el cuadro aquí. Ahora, ellos continuaron y él dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Viendo que él es el heredero del mundo y se mantuvo de espaldas a la tienda. Y Sara se quedó en la tienda y quizás ella estaba aseando o tejiendo o haciendo algo en la tienda. Y este hombre en carne humana, siendo Dios, Abraham dijo que era Dios. Lo llamó Elohim, el gran Jehová, pero él estaba en carne humana comiendo carne del becerro y bebiendo la leche de la vaca y comió un poco de mantequilla y pan de maíz. Él era hombre. Más todavía era Dios, pero Dios estaba mostrándole ahí algo al elegido, a la iglesia de hoy, y les dio la señal del fin, justo antes de la caída del fuego. Párrafo 46. Él tenía su espalda volteada. Dijo, Abraham, entre paréntesis, ¿cómo es esto? Tú estás esperando 25 años por este bebé. Tú eres de 100 años de edad. Sara tiene 90, pero yo te visitaré el mes siguiente según el tiempo de la vida. Y Sara adentro de la tienda. Y la Biblia declara que el ángel tenía su espalda a la tienda. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Él tenía su espalda volteada. La Biblia declara que su espalda estaba volteada hacia la tienda. Y Sara estaba en la tienda. Y cuando él dijo eso a Abraham, Sara hizo, el hermano Brana se ríe silenciosamente, como riéndose de sí misma. Y él le dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué clase de telepatía fue esa? ¿Por qué se rió Sara? Ella dijo, no me reí. Él dijo, ah, sí, sí te reíste. Ella tenía miedo. Ella se preguntaba, ¿qué? Ese fue más que un hombre que conocía con su espalda hacia la tienda y ella de espaldas a la cortina y se rió. ¿Cómo lo supo?
Él tuvo que ser más que un hombre. Ese fue Dios manifestándose, Él mismo en carne humana. En unos momentos ellos ofrecieron un sacrificio y él, el hermano Branham sopla el micrófono, desapareció de ellos. Ese era Dios. ¿Qué fue eso? La última señal que la iglesia elegida tuvo antes de la destrucción. Ahora, mantengan eso en mente. Párrafo 47. Los samaritanos, tan pronto como la señal fue dada a ellos, ellos salieron y le escucharon y le creyeron. Pasaron años. La iglesia gentil vino a la escena. Han tenido 2000 años de iglesia y avivamientos y demás. Y ha sido maravilloso. Hace 42 años, cuando la señora MacPherson y muchos de los grandes santos que vivieron en aquel día, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y grandes dones comenzaron a ser restaurados, tales como lenguas desconocidas y la interpretación, grandes servicios de sanidad y ángeles cantando en los templos y demás. Fue maravilloso, pero ahora estamos al final. Hoy es casi 50 años desde entonces, ahora. Es el mismo ayer, hoy por los siglos. ¿Conoce los secretos del corazón? ¿Va él a mantener su palabra todavía? ¿Y si Dios se dio a conocer a sí mismo a través de Jesús como el Mesías por medio de esa señal, él sería injusto y darles algo a ellos que no nos daría a nosotros? Si él no se manifiesta a sí mismo en la misma manera a la iglesia hoy, si él lo hizo con los judíos y samaritanos, él está obligado por su santidad y por su justicia a manifestarse el mismo final de esta edad, porque estamos viviendo en el cierre del día de la dispensación cristiana. Párrafo 48. Oremos, Señor. Gran Dios de los cielos y la tierra, quien hizo todas las cosas por medio de Jesucristo, tu Hijo, perdónanos, oh Señor, de nuestros pecados y nuestras faltas. Y cuando hablamos de pecado, Señor, tú sabes que solo hay un pecado, y ese es el pecado de incredulidad, porque el que no cree ya ha sido condenado. No importa cuán justo él sea, o cuánto haya hecho, o qué hayamos hecho, no hace ninguna diferencia. Tenemos que creerlo, y yo oro, Dios, que tú infundirás en nuestros corazones el poder de Jesús resucitado. No seamos esa clase de gente que irá tras un don. No seamos la clase de personas, como nos lo expresó esta noche el hermano Duplessis. Piensen que tienen, que traen el mensaje, tiene algo más en el asunto que solamente obediencia a Dios y a su voluntad. Alguien tiene que hacerlo. Ninguno de nosotros es digno y confesamos que no lo somos, pero es tu gracia que lo prometió y tus palabras son verdaderas. Amén. Yo puedo pensar, Señor, siendo un muchacho, al leer de Jaime Splee, MacPherson y la crítica que encontramos algunas veces en los periódicos en los que decían que ella reclamaba sanar a la gente, como vimos cuán falso fue eso, y leímos al respecto y hemos escuchado de los sobresalientes del doctor Price y el F.F. Bosworth y de los grandes santos quienes vinieron antes de hoy, todos ellos vivieron y profetizaron del día venidero, cuando la iglesia recibiría su manifestación de la presencia de su Salvador entre ellos en una forma más extraordinaria de cómo ellos lo recibieron. Párrafo 49. Oh Señor, óyeme y responde a mi humilde clamor, mientras te ruego, Señor, que hombres y mujeres aquí y en todas partes, y aquellos que vendrán, que no piensen ellos, que no
perdón. Párrafo 49, que se me fue. Oh, Señor, óyeme y respóndeme a mi humilde clamor. Mientras te ruego, Señor, que hombres y mujeres aquí y en todas partes y aquellos que vendrán, que no piensen ellos que esto se trata de un simple mortal, pero que ellos se den cuenta que esto es la promesa de Dios, de que Jesús sería manifestado a esta edad. A esta edad gentil, igual como lo hizo con los judíos y samaritanos, pues hemos dicho que Él es soberano y cuando Él actúa, Él debe actuar cada vez de la misma manera. Nos damos cuenta, oh Señor, que siendo finitos, nosotros podemos prometer y fallar en cumplirlo, pero tú, oh Dios, no puedes prometer y no poder cumplir, pues tú eres Dios, tú eres infinito. Y conoces todas las cosas. Párrafo 50. Y oramos que el Espíritu Santo unja a la gente de tal manera en este templo de ángelos y a aquellos quienes entrarán y que harán un avivamiento a la moda antigua del derramamiento del Espíritu Santo, que estremecerá este lugar y que metodistas, bautistas, presbiterianos y toda iglesia del Dios viviente reciba los beneficios. Y que venga un avivamiento a través de toda esta costa oeste, que causará literalmente a decenas de miles venir al Señor Jesús. Amén. Párrafo 51 para terminar. Señor, concede que recibamos esta porción grandiosa en el Templo de Ángelos, la semana entrante y en estos servicios venideros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por causa. Amén. Ahora el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. ¿Cuáles son las obras de Dios? Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 4 de abril del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a lecturar es Más al principio no fue así. Mensaje predicado también en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Continuamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje, más al principio no fue así. Predicado el 5 de abril del año 1959. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. Señor, estamos agradecidos contigo por esta oportunidad sobresaliente para hablar a tu pueblo. Y está escrito en las Sagradas Escrituras, si el pueblo que es llamado por tu nombre se reuniese y orase, entonces tú oirás del cielo. Y esa es la actitud con la que venimos ahora, oh Señor, es porque estamos reunidos, que tú nos recibirás y perdónanos de nuestros pecados y nuestras transgresiones contra ti y forma nuestras vidas. De modo que no detengas el bien de nosotros, que el Espíritu nos entregaría sin reservación, así como sabemos que tú has hecho los medios para que puedan ser dados a nosotros. Párrafo 2. Bendice las palabras que fue hablada, los himnos que se han cantado y el mensaje ahora mismo de nuestro fiel hermano. Y oramos que estés con nosotros. Y nos ayudarás esta noche en el servicio de sanidad. Mientras oramos, puedas estar aquí para responder la oración, sanando al enfermo y al afligido, y sobre todo, salvar al perdido. Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. He estado disfrutando de este grandioso mensaje que el hermano Duplais de Sudáfrica nos acaba de dar justo detrás de la cortina. Y estos mensajes que él estará dando cada mañana darán instrucciones de cómo recibir sanidad divina.
para esta tarde, de modo que no nos retrasemos demasiado. Después del servicio, los muchachos quieren inmediatamente pasar las tarjetas de oración. Mañana, las tarjetas de oración serán dadas de 6 a 7 en punto de la noche. Pero me parece que tienen alguna clase de concierto esta noche aquí en el templo y ese no está disponible. Así que las tarjetas serán dadas inmediatamente después del servicio. 4. Deseo que presten atención a algo de la palabra de Dios. Y esta porción que acabo de leer ahora mismo se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19. Y en las últimas 7 palabras del versículo 8, Jesús hablando. Mas al principio no fue así. Este es quizá un texto raro, y lo es para un servicio evangelístico como este. Pero como he dicho antes, Dios es peculiar. Él hace cosas en manera extrañas, pero todo es bueno, porque viene de Dios. Toda su palabra es eterna. 5. Y tal vez al tomar un texto como este, puede pensarse que estamos tratando de decir algo, que alguien más estaba equivocado y nosotros correctos. Ahora, oramos a Dios que nadie vaya a tomar esa actitud. Justo hoy, antes de venir aquí, un buen amigo mío me encontró y me saludó, quien es católico por denominación, y él me ama y yo le amo. Y tengo, por la gracia de Dios, miles de amigos como ese a través de la nación o el mundo, que firmemente no estaría de acuerdo conmigo en la escritura, pero en compañerismo. Párrafo 6. Hace como un mes atrás, un ministro llamó a mi esposa, y él y yo habíamos estado hablando sobre ciertas escrituras. Él se paró firme en su lugar de que mi creencia en sanidad divina estaba errada, que la escritura no apoyaba lo que yo estaba enseñando, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, él es un americano y tiene derecho a creer lo que quiera, pero yo traté de hablar con él amablemente. No importó cuánto él trató de discutir, yo hablé con él como un cristiano debe hablar. Me quedé con lo que yo creía, pero le di espacio para su creencia. Él llamó a mi esposa y dijo, ¿está el hermano Branham en casa esta tarde? Ella dijo, no, él está en visita el hospital. Él dijo, hermana Branham, yo quiero decirle una cosa. Yo no he estado de acuerdo con el hermano Branham sobre doctrina escritural. Pero una cosa sé, él es un cristiano. Me gusta eso. Por tanto, somos cristianos. 7. Este mi amigo católico dijo, lo que me es extraño, Billy, es esto, que no has regresado a la madre iglesia, la iglesia católica. Yo dije, bueno, yo nunca la dejé. Y claro, esto fue aún más sorprendente para este amigo. Mientras me miraba extrañamente, yo dije, tú sabes, según la enseñanza de la iglesia, Cristo fundó la iglesia católica y puso sobre ella a los 12 apóstoles, Pedro siendo el primer papa, y ellos, por inspiración, escribieron la Biblia. Y la Biblia es la historia de la iglesia católica primitiva, y luego el reclamo de la iglesia es que tiene poder para cambiar estas reglas cuando lo quieran o considere oportuno para hacerlo. Yo dije, por tanto, solo creo la Biblia de la forma que está escrita. Y esa fue la doctrina de la primera iglesia católica. Entonces, yo soy un católico a la moda antigua, creyendo en su primer doctrina, porque leo que el autor dijo en la parte final de su libro, ese era Jesucristo, que cualquiera que quitare una palabra o agregare una a ello, él mismo será quitado del libro de la vida por él. Por tanto, si la Biblia fue escrita por la primera iglesia católica, yo soy un católico a la moda antigua, como fue la primera iglesia católica. Párrafo 8. Jesús, cuando vino a la tierra,
Él encontró así como encontraría hoy maestros de la Escritura enseñando cosas que no eran así según la palabra inspirada. Ellos estaban hablando del tema de divorcio, como ustedes ven, estaba enseñando en la parte previa de la Escritura. Y ellos habían dicho que tenían un mandamiento de que la mujer debía ser repudiada por cualquier razón. Jesús dijo: Moisés hizo eso por la dureza de vuestro corazón, mas al principio no fue así. Nosotros tenemos que regresar y averiguar cuál es la fundación. Y entonces, si podemos obtener el fundamento, entonces podemos construir en un cimiento sólido. Y ningún edificio es más fuerte que su base, porque la construcción completa está descansando en esa fundación. Cada columna, cada ventana y todo el edificio descansan sobre ese fundamento. Párrafo 9. Y si Dios ha dicho algo, esa es la fundación más sólida en la cual podemos descansar. Fe no puede descansar en nada más que eso. La fe no puede encontrar su lugar de descanso en las arenas movedizas de las ideas de la gente, pero toma su posición eterna sobre la roca inamovible de la palabra eterna de Dios. Podemos descansar en eso si así lo dijo Dios. Eso queda determinado. Pero encontramos que está en el corazón del hombre pervertir algo o hacerlo parecer más moderno. Pero nada puede ser más al día que lo que ha dicho Dios. Me siento al respecto como el negrito anciano allá en el sur. Él estaba cargando la Biblia y ellos le dijeron: Mose, ¿por qué cargas esa Biblia? Dijeron: tú ni siquiera puedes leer una palabra de ella. ¿Y por qué llevas esa Biblia debajo del brazo? Párrafo 10. Y la exclamación del anciano fue esta: yo la llevo, jefe, porque la creo. Y la creo tanto que la creo de cubierta a cubierta. Y también creo la portada, pues en la portada está escrito Santa Biblia. Dijo: prefiero estar parado en esta Biblia en la hora de mi muerte que estar parado en el cielo. Y el hombre que estaba hablando al caballero anciano dijo: esa es una declaración fuerte, Mose, para que tú la hagas. Él dijo: la razón por lo que lo digo, jefe, es porque es más seguro que pararse en el cielo. Porque en esta Biblia está escrito por Jesucristo mismo, el autor inspirado, que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no fallará. Yo pienso que todos nos sentimos de esa manera. Deje la palabra de Dios de la manera que Él la escribió, sin interpretación privada. Hablar por sí misma cuando nadie la ha contaminado. Léala, créala. Pueden parecer extrañas algunas de sus citas, pero Dios a veces trabaja de formas misteriosas. Sus maravillas a realizar, debemos creerla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 11. Encontramos que en los días de nuestro Señor nos visitó cuando fue hecho carne, que Él encontró adoradores mirando a la iglesia para salvación. Y no creo que haya cambiado demasiado. La gente todavía está mirando a la iglesia para salvación y algunas veces están obteniendo lo mismo que obtuvieron en aquel día, alguna clase de asunto hecho por el hombre, algún credo en vez de Cristo. No hay nada malo con los credos ni las iglesias. Ellas son instituciones de Dios. Yo tengo el más alto respeto por cualquier iglesia, sin importar su denominación, que está establecida en el nombre del Señor Jesús para traer a la gente del pecado a la justicia. Pero luego, conforme pasa el tiempo, empezamos a desilusionarnos por ciertas cosas pequeñas que tenemos, y por eso adoptamos algo más, y así sigue la cosa. Párrafo 12. Y Jesús encontró a los judíos pervirtiendo la palabra del Señor. Habéis invalidado los mandamientos de Dios.
Él dijo, ustedes con sus tradiciones toman la palabra de Dios y la pervierten al hacerla decir algo que ella no dice. Y cuando alguien dice que la palabra de Dios no enseña sanidad divina, ellos están diciendo algo que la palabra no dice. Y cuando ellos dicen que la palabra no enseña el bautismo del Espíritu Santo para los creyentes en todas las edades, ellos están diciendo algo que la palabra no dice. Ellos están sustituyendo algo para tomar su lugar. Cuando tratamos de decir que un saludo de manos o membresía o algo, que esas cosas, las cuales no están mal, pero nunca tomará el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la fundación de Dios y no puede haber otro fundamento colocado. Nosotros podemos oír al autor de este libro tan solemnemente advirtiendo: el que no nazca de nuevo del Espíritu en ninguna manera entrará en el rey. Párrafo 13. Así que encontramos hoy que el hombre dice todavía, es que no significa lo que ella dice, quiere decir algo más. Ah, sabemos que ellos dirán que la Escritura dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Escritura habla de la sanidad, pero eso fue solo para los apóstoles y para los hombres de aquellos días, en los días del paganismo, para probar que Él era Dios. Yo no quiero ser crítico, yo no quisiera que ustedes piensen que yo estoy presentando esto de cualquier manera, pero digo que se necesita más esa prueba hoy que entonces, porque hoy, aquel día, ellos estaban completamente del otro lado. No sabían nada de Dios y no se interesaban en Dios. Pero hoy, después de 2000 años de enseñanza del Evangelio y de iglesias y demás, ellos saben más o debieran saber mejor. Y entonces ellos tratan de pervertirlo para que se ajuste a cierto credo. Pero la palabra de Dios permanece estable, siempre la misma. Entonces, un día como este, hombres y mujeres quienes vendrán a Cristo dirán al pastor, ¿dónde está el Dios que solía hacer ciertas cosas? Párrafo 14. Puede decir esto, que un Dios histórico no hace ningún bien a menos que Él sea ese mismo Dios ahora que fue entonces. ¿Qué bien hace un Dios de Moisés si Él no es el mismo Dios de esta tarde? ¿Qué bien haría decirle a un hombre que se está congelando a muerte? Yo tengo un fuego pintado aquí que alguien pintó años atrás cuando un gran fuego estaba calentando ciertos lugares. Un hombre congelándose no podría obtener nada de un fuego pintado, ni tampoco una congregación puede obtener de un Dios histórico, si ese no es el mismo Dios hoy. Él es el mismo Dios. Va en contra del pensar cuando tratamos de colocarlo a Él como algo que fue que no es hoy. Él no podría ser Dios infinito a menos que permanezca igual hoy. Párrafo 15. Y si Él le dio a una generación una completa cena de cosas espirituales maravillosas y a nosotros nos estableció en pan de maíz y melaza de sorgo, ¿no sería justo? ¿No sería como un padre? ¿No sería su naturaleza? ¿No sería propio del juez y su justicia con todo el mundo hacer tal cosa? Nuestros padres terrenales podrían hacerlo. Ellos podrían despreciar a sus hijos de la manera que ellos quisieran y tan tacaños que no alimentarán a sus hijos y ellos morirían de una alergia y demás. Pero nuestro Padre Celestial nunca dejará alguna vez a sus hijos morir por la falta de vitaminas espirituales, porque abundan sus bendiciones por completo y añora darlas a quien desee. Entonces, ¿por qué clamamos? ¿Dónde está Dios? Como el pequeñito me preguntó una vez en mi ciudad, si Dios es tan grande, ¿por qué nadie puede verlo? ¿Por qué no podemos contemplarlo como solíamos hacerlo, como la Escritura dice que Él era? ¿Cuántas ideas la gente puede proyectar en ello? Pero aún tratando de evitar los hechos. Y los hechos aún permanecen. Párrafo 16. Eso me recuerda de San Lucas, el primer capítulo, a donde Jesús y sus padres habían subido a la fiesta de Pentecostés. Y Jesús era de 12 años. Y era una costumbre en aquellos días que la gente asistiera a esta fiesta nacional de Pentecostés. Y era en la siega de las primicias de la cosecha. María y José, su esposo, y el pequeño niño Jesús tomaron su camino subiendo a Jerusalén. Y después de estar en Jerusalén por varios días de la fiesta, ellos dejaron la ciudad tan interesados en su gente con quienes estaban, hasta que olvidaron comprobar
para ver si Jesús estaba con ellos, a la forma en que es paralelo hoy. Y ellos iban en su viaje de ida en el desierto antes de siquiera comprobar, pues ellos pensaron, seguramente él estaba a la par. Párrafo 17. Quizá diga esto, no para criticar, pero para enfatizar este punto. Yo creo que la iglesia ha hecho eso solo al pensar, oh, él está con nosotros, no tenemos que tener milagros y señales y demás. No tenemos que tener sanidad divina hoy. No tenemos que tener los dones del Espíritu, no son para el día de hoy. Oh, él está con nosotros de cualquier forma. Pero, mis preciosísimos hermanos, ¿se dan cuenta que hallamos que en todos nuestros credos e iglesias encontramos discordia y confusión? Algo anda mal. Y a veces pensamos que él podría estar entre nuestros parientes. Yo he escuchado esta expresión muchas veces. Mi madre era metodista o bautista o presbiteriana o demás. Usted jamás lo encontrará de esa manera. Y a veces usted está dependiendo en lo que mamá tenía una experiencia con Dios para expiarle a usted. Usted tiene que hacer su propia fe personal en Dios. Usted no lo encuentra ahí. Así que ellos van de pastor a pastor, de iglesia a iglesia, digamos, haciéndolo presente, y no pueden encontrarlo en ninguna parte. Párrafo 18. Me siento apenado por la gente hoy. Muchos miles de personas en esta nación que pertenecen a docenas de diferentes iglesias, tratando de encontrar dónde está Jesús. Ellos van a cierta iglesia y buscan ahí. Van a otra iglesia, buscan ahí. Ellos encuentran algo mal. Ellos no actúan igual. No creen igual, no adoran igual. Y no se oye nada del rey en el campamento. No hay gozo. Párrafo 19. Y pudiera decir esto, si hubiera una cosa que encuentro en la gente pentecostal que me hace creer que ciertamente son cristianos sobresalientes. No es por causa de su hablar en lenguas o las señales de sanidad divina, pero el gozo que ellos tienen. Ellos no tienen nada de vergüenza. Tan solo sueltan su cabello y comienzan a regocijarse porque tienen algo de lo que no están avergonzados. Eso me hace creer que hay algo sobresaliente sobre ellos. Ellos no están avergonzados. Gritarían tan pronto pudieran allá en la calle como lo harían aquí en la iglesia. Y si 100 personas se ríen de ellos, eso no les detendría ni un poquito. Ellos seguirán gritando, ¡gozo! Los encuentran en los campos misioneros hambrientos casi hasta la muerte. Yo les he visto sin zapatos en sus pies, viviendo de casi 30 centavos a la semana, predicando el evangelio. Hermano, tan felices como usted viniendo a la iglesia en limusina. Ellos son felices porque ellos hallaron algo que significa más que el credo o la denominación o la afiliación de iglesia. Ellos encontraron lo que se necesita para traer gozo. Y un cristiano debiera ser feliz. Se oró por nosotros, que nuestras alegrías pudieran ser cumplidas. Es algo acerca de ello que es real. Párrafo 20, por último. 21. Ahora, si hemos perdido ese gozo, si hemos perdido aquellas cosas y no podemos encontrarlas entre nuestros parientes, no podemos encontrarlas, entonces hay una cosa por hacer. Es regresar a donde le dejamos. La iglesia debe regresar al principio a donde le dejó, y eso es exactamente lo que María y José hicieron. Ellos dejaron a Jesús en la fiesta de Pentecostés. Allí es a donde María y José dejaron a Jesús. Ahora, yo digo esto con toda consideración y respetos debidos. Ahí es donde ambos, católicos y protestantes, dejaron a Jesús, en la fiesta de Pentecostés. Ustedes no lo encuentran buscando alrededor aquí a través de credos y denominaciones. Las denominaciones y los credos deben volver atrás al principio. Por último, el párrafo 21. Cuando Jesús estaba en la tierra, él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y cuando una vid sale, salen las ramas de la vid. Y la primera rama surge. La segunda rama luce justo como la primera. La tercera rama luce como la primera. Y al final de la vid, cada rama se ve igual. No sale una con hojas de vides de uva y otra con hojas de papaya y la otra con hojas de roble y la otra con hojas de palmera. Si comienza con una hoja de uva, termina con una hoja de uva. Y si la primera iglesia fue un producto de esa vid, Jesucristo,
y escribió en el libro de los hechos de ellos, la segunda rama, ¿tendrá la misma cosa o ha sido injertado en algo que tiene una vida diferente? Amén, mis amados hermanos. Para concluir este glorioso mensaje titulado Más al principio no fue así, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 5 de abril del año 1959. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 22 al 31. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, más al principio no fue así, del 590405A, párrafo 22. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si la primera rama produjo gozo, amor, lealtad, los dones del Espíritu, echando fuera demonios, bautizando en agua, por inmersión, y si no encontramos todo esto en la iglesia hoy, la iglesia no está obteniendo su vida de esa vida. Pues la iglesia hoy, nosotros bautistas, metodistas, pentecostales y demás, si la iglesia, ellas no pueden escribir un libro de los hechos detrás de esta iglesia, entonces está en la vida equivocada. Hay algo mal con ello. Si Jesús estuviera en la tierra hoy y yo me acercara a él y dijera, Señor Jesús, yo voy a una iglesia que no cree en sanidad divina, él diría, al principio no fue así. Si yo fuera con Jesús y dijera, Señor, mi iglesia no cree en hablar en otras lenguas, él diría, mas al principio no fue así. Si yo fuera con el Señor Jesús y le dijera, yo he sido rociado y mi iglesia dice que está bien. Mi pastor dice, si yo te rocío con agua, es tan bueno como sumergirte en agua. Jesús contestaría, al principio no fue así. Si yo caminara hacia Jesús y dijera, yo estreché manos y tomé la diestra de compañerismo de la iglesia, yo creo que he nacido de nuevo, Jesús diría, al principio no fue así. Es la verdad. Tenemos que regresar al principio, a donde dejó la iglesia a Jesús, en Pentecostés. Ahí es donde las iglesias tendrán que regresar para encontrarlo de vuelta a Pentecostés. Párrafo 23. Eso es lo que el Templo Angelus necesita hoy. Yo no conocía a la señora MacPherson. Yo era un pequeño muchacho entonces, pero escuché de estas reuniones, de cómo ellos acampaban en el parque y los pasillos estaban llenos y esas grandes señales y maravillas tomaban lugar. De regreso al principio, Templo Ángelos, regresa a tu primer lugar, a tu primer amor. Agolpense en un lugar a donde el Espíritu Santo pueda tomar control en esta reunión. Señales y maravillas pueden ser hechas, y grandes maravillas, y miles de almas siendo llenas con el Espíritu Santo. Regresen al principio. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que los ángeles necesitan. Eso es lo que necesita. Regresar a la calle Azusa, regresar al principio, a donde el Espíritu Santo tiene derecho de paso. Párrafo 24. En lugar de ese mentados fandango fiesta popular, entre paréntesis, el evangelismo de Hollywood, a donde la gente se vuelve almidonada y tiesa, y difícilmente hay un amén entre ellos. Yo estoy en contra de tales cosas. Yo soy un católico a la moda antigua que cree, regresen al principio, la manera que Dios la habló en el primer lugar. Vino un sonido del cielo, no un predicador a dar la mano derecha de compañerismo, tampoco un sacerdote para darles la comunión, Santa Eucaristía, lo que significa Espíritu Santo. No vino de esa manera. Vino como un sonido de un viento recio que soplaba desde el cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Regresa al principio, hambriento,
corazón de los ángeles y ustedes en la frecuencia de radio y donde sea que estén, regresen al principio, párrafo 25. Esta forma de credos que estamos siguiendo ahora es doctrinas hechas por el hombre. Regresen al principio, al Pentecostés real, hasta que el torrente del Espíritu Santo, a donde hombres y mujeres llegan a perderse en el Espíritu de Dios, a donde adoran en el Espíritu, a donde las campanas de gozo están sonando aún en la cama de enfermedad, en la hora de la muerte, las campanas de gozo todavía repican. Ustedes dicen, pero mi iglesia no enseña eso. Mas al principio no fue así. El principio fue en Pentecostés. El principio, el primer pámpano produjo una iglesia a la que siguieron las señales y maravillas. Una iglesia misionera, dispuesta. Hombres quienes dejaban sus vidas por la causa. Y ahora no podemos soportar una pequeña crítica por la causa. Regresen al principio. ¿No eran así estas cosas? Ahora, las denominaciones están bien, los credos están bien, pero cuando echan abajo esa hermandad, si un metodista y un bautista no pueden gritar las glorias de Dios en la misma base, hay algo errado. Párrafo 26. Yo solía juntar ganado. Los tomábamos a través de las entradas del bosque a Arapa. Algunas de ellas marcadas con la huella del pavo, diamante T, pero cada una de las que entraban por ahí tenían una etiqueta de registro de sangre real, genuina, de que eran Hereford. Yo creo que esa es la manera que será en la venida del Señor Jesús. Ahí Dios no preguntará si usted ha sido pentecostal, si usted ha sido bautista o presbiteriano. Será la marca de la sangre la que le llevará adentro. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso impulsa a la iglesia con la resurrección de Jesucristo. Y envía sus grandes bendiciones para todos. Párrafo 27. Cerrando, quisiera decir esto. No hace mucho había un gran músico americano. Un tipo joven, de carácter excepcional. Pero, oh, ¿cómo podía tocar esa música? Y así, el hombre era tan famoso en todas partes, hasta que finalmente fue a Europa a tocar ahí, ante los grandes amantes de su tipo de música. Y una noche después de haber tocado su música, la audiencia estaba tan emocionada hasta que se pusieron de pie y gritaron y palmearon sus manos y esperaban que el muchacho viniera al frente a inclinarse para agradecer sus aplausos. Pero ellos notaron que él no dijo una palabra y se detuvieron para ver qué pasaba. Y notaron que el jovencito no estaba siquiera notando a su audiencia. Él estaba viendo arriba al balcón, allá bien arriba. Y todos voltearon para ver qué era lo que el joven estaba mirando. Y allá arriba, en el balcón, estaba el anciano maestro de maestros. Él no estaba fijándose en lo que la audiencia estaba diciendo. Él quería obtener una reverencia del anciano maestro, profesor. Párrafo 28. Yo pienso que eso es hoy. Esta predicación a la moda antigua de la cruz, el bautismo del Espíritu Santo, las señales y las maravillas y milagros en su estado verdadero, no es muy atractiva hoy en día. La gente les llama dementes. Y muchas veces, si ustedes lo pulen y logran un poco de orden aquí y un poquito por allá, miles de veces, miles vendrán a escuchar a algún orador, alguien quien se es pulido en gramática, y ellos le aplaudirán a eso. Pero, iglesia de hoy, no escuchen al aplaudir del mundo. Mantengámonos nuestras mentes en el Maestro, el Espíritu Santo. Vean a qué se inclinaría él. ¿Lo aprobaría él? ¿Está él dando su aprobación a nuestra predicación?
Estas señales que Él dijo que seguirán, están ellas siguiendo a nuestro ministerio. Aquí está lo que Él dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos, el capítulo 16, su última comisión, la gran comisión a la iglesia, y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Párrafo 29. No se detengan a la primera cita, al añadir usted, eso es todo. Mas al principio no fue así. Jesús dijo, y es una confusión. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la manera que fue al principio. Que podamos siempre permanecer fieles a la gran comisión. Oremos. Más al principio no fue así. Que el hombre estreche manos con otro y llamarse a sí mismo cristiano sobre esas bases. Más al principio no fue así. Unirse a una iglesia o decir cierto credo y llamarse a sí mismo cristiano no fue así desde el principio. Y si eso es todo lo que usted ha hecho, mi querido amigo, y usted está parado aquí, y quizás usted nunca ha hecho esto, y a ustedes en la radiofrecuencia hablo también, la hora ha llegado en que Dios debe hablar. El enemigo está viniendo como un río. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Si usted quisiera ser incluido en esta oración, diga, Dios, tómame de regreso a una experiencia con la que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. ¿Levantarían sus manos ustedes en esta audiencia visible? Sí. El Señor les bendiga. Literalmente miles de manos están subiendo y ustedes allá en la radiofrecuencia. Amén. Si ustedes quisieran ser incluidos en esta oración, levantarán sus manos allá en la radiofrecuencia y dejar que Dios les dé una experiencia como fue en el día de Pentecostés. Amén. Pongámonos de pie aquí en esta audiencia visible con nuestras manos levantadas a Dios. Digamos, Dios, tómame de regreso al principio. Tómame de regreso a una experiencia como la que ellos tuvieron en el día de Pentecostés, en que los fuegos santos de Dios condenaron el pecado y quemaron toda escoria, y hombres y mujeres fueron hechas nuevas criaturas. Amén. Y sus corazones fueron incendiados. Pueda Dios responder a eso mientras oramos. Párrafo 30. Señor, yo encomiendo en tus manos estas pocas palabras entrecortadas. Y cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú hallaste cosas sucediendo que no eran según las escrituras, y les dijiste estrictamente, mas al principio no fue así. Señor Dios, concede hoy que cada hombre, mujer, muchacho o muchacha que están parados con sus manos levantadas ahora mismo a ti, con un deseo del corazón de tener una experiencia como las que ellos tuvieron al principio, que el Espíritu Santo venga como un estruendo de un viento recio soplando y llene cada hendidura de sus corazones y dándole sus grandes anhelos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Ah, sí, hermano. Perdón. Párrafo 31. Para terminar, mientras permanecemos de pie con nuestras manos hacia Dios, creyendo que no deje este espíritu que le ha dicho que usted necesita esa experiencia. Si dejas que el enemigo baje tu bandera, ustedes están vencidos. Sosténganla hasta que Dios venga. Él lo prometió. Él está aquí para cumplirlo. Y todos ellos estaban en el lugar, en un acuerdo. Y de repente ahí venía desde el cielo como un sonido de un viento recio que soplaba,
y llenó la casa donde estaba sentado. Oh, Dios, deja que actúe una vez más aquí en el Templo Ángelus esta tarde y allá en la radiofrecuencia, mientras ellos esperan con sus manos levantadas, alabándote por todo este lugar gigantesco, que pueda ahí venir a sus corazones una experiencia, un poco de regocijo, de regreso a una experiencia que tuvieron ellos en el día de Pentecostés. Que sea así con ellos como fue en el principio. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con otro mensaje. Más del principio no fue así. Mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Que quede bien guardado en nuestros corazones. De inmediato, vamos a pasar al siguiente mensaje a lecturar. Nuestro siguiente mensaje se titula La Reina de Sabá. Mensaje realizado también en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. A continuación, hermana Reina, los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje La Reina de Sabá. Predicado el 5 de abril del año 1959. Párrafo 1. Permanezcamos de pie mientras inclinamos nuestras cabezas por unas palabras de oración. Oh Señor, estamos agradecidos esta noche por esta oportunidad de dar a los pueblos el Evangelio de tu precioso Hijo. Y rogamos que tú te encontrarás con nosotros esta noche y harás que el Evangelio que fue predicado por los apóstoles sea hecho vivo en nuestros medios esta noche. Que cada corazón hambriento pueda ser alimentado con las cosas buenas de Dios. Que los pecadores puedan ser condenados de su incredulidad y aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Padre, rogamos especialmente por los enfermos y necesitados que este pueda ser un tiempo de liberación para ellos. Oramos no solamente por aquellos quienes están presentes en esta gran audiencia, mas rogamos por esos quienes son de la radio audiencia, quienes por alguna razón no pudieron llegar aquí esta noche. Permite que tu Espíritu Santo, oh Dios, venga al lado de sus camas o donde sea que ellos estén y levántalos de su enfermedad para que puedan ellos vivir y servirte. Concede estas bendiciones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Dos. Estoy un poquito ronco. He estado hablando esta tarde por un tiempo en un servicio evangelístico acá en el templo. Y luego recién llego también de otra reunión y tuvieron alguna clase de escarabajitos volando alrededor de la casa. No sé cómo los llaman. Esos de los que los doctores no pueden nombrar. Pienso que sencillamente los llaman virus. Y no sé cuál era el nombre de esos amiguitos, pero estoy muy triste que uno trató de entrar a mi garganta. Satanás debió enviarlo por causa de esta reunión. De todas formas, yo vine, pues yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que Él es capaz de preservar aquello que hemos encomendado a Él previamente. Yo lo he encontrado en la jornada de mi vida. Y especialmente en mi ministerio, que cuando Satanás levanta una gran batalla, él sabe que hay una gran bendición esperando más adelante. Así que siempre en esos momentos en los que nos gusta continuar. Párrafo 3. Ahora, nuestro precioso hermano David Duplace acaba de traer un mensaje maravilloso, a tal punto que estando parado en la habitación escuchándolo, cambié mi texto a un mensaje corto antes que oremos por el enfermo. La razón que hago esto es para captar el sentir del espíritu de la gente. Ahora, eso es esencial. Debemos hacer eso. Ustedes pueden poner a un hombre a predicar, a un evangelista, y dejar que el evangelista, quien tiene la unción, se siente, y entonces que el pastor se levante y que haga un llamado al altar.
Eso es difícil de hacer. Ustedes tienen que captar el espíritu de la gente. Y yo creo que estamos viviendo en un gran tiempo de necesidad. Una necesidad del Espíritu de Dios en nuestras iglesias y entre nuestra gente. Y estamos confiando que esta semana entrante, si el Señor quiere, veremos un gran avivamiento comenzar acá en el Templo Angelus y esparcirse por toda la región. Estamos orando a Dios por esto. Párrafo 4. Ahora deseo llamar su atención a una sola escritura encontrada en la Santa Palabra de Dios. San Mateo 12:42. Y yo iba a hablar esta noche sobre el tema cuando el águila agita su nido y revoltea sobre sus aguiluchos. Siendo que estamos un poco retrasados, quizás eso se mantenga. Deseo leer de esta parte de la escritura. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 5. Nuestro Señor había reprendido a muchas de las personas quienes habían estado siguiéndole y habían visto sus grandes milagros, y todavía ellos no se habían arrepentido. Y él estaba reprendiendo a las ciudades en las que él había estado en la parte previa a este capítulo, pues él había llevado a cabo en estas ciudades una señal que todos los creyentes debían conocer, la cual fue la señal del Mesías. Hablamos de eso anoche y cómo es que aquellos quienes aparentemente a quienes Dios había ordenado a vida eterna por su previo conocimiento, lo habían creído. Y cómo es que él había traído a sus discípulos a él por estas cosas, que él había llevado a cabo esta señal. Y ellos quienes estaban esperando al Dios profeta venidero, supieron que ese era él, pero muchos de ellos habían descreído. Y en la parte previa del capítulo, él les estaba diciendo, después de que él había realizado estas obras, y ellos habían dicho que él era un mal espíritu, que en él estaba un espíritu de Belcebú, el cual es un mal espíritu. Y para ponerlo en palabras de moda, de modo que entendamos, que ellos creyeron que el espíritu que él tenía, que le pudo decir a Pedro quién era él y cuál era el nombre de su padre sin antes verlo, y pudo decirle a Felipe dónde estaba él antes que viniera a la reunión y discernió los pensamientos de sus corazones. Ellos lo clasificaron como un mal espíritu, un adivino o algún mal espíritu. Y Jesús les había dicho, si hablan eso contra el Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hablar contra él, jamás será perdonado. Párrafo 6. Y nos fijamos que fue exactamente como lo dijo. Y él estaba ahí hablando y dijo, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las obras poderosas que en ti han sido hechas, habrían permanecido hasta este día. Una ciudad tan degradada y contaminada como fue Sodoma. Y aún Jesús dijo que si esas señales hubieran sido hechas en Sodoma, habría permanecido. Y anoche descubrimos que las señales que él estaba haciendo fueron hechas por un ángel que más tarde fue llamado Dios, justo afuera de Sodoma. A Abraham y a Sara, y su gente, pero él nunca hizo eso allá en Sodoma. Y él se refirió también a Jonás, el profeta. Y en todas las edades Dios ha tenido hombres en los que él podía poner su mano para hacer su trabajo. Ahora, Dios elige hombres, no máquinas. Él elige hombres por medio de los cuales trabaja. Él eligió a los profetas del Antiguo Testamento.
Él eligió a su propio hijo en el Nuevo Testamento y a los apóstoles. Y por todas las edades, él siempre ha tenido gente quienes le creen. Dios nunca ha estado sin un testigo. Algunas veces se reduce hasta unos pocos, pero siempre hay un remanente. Párrafo 7. Y él se estaba refiriendo a Jonás allá. Y muchas veces nos gusta decir sobre Jonás, de él siendo un descarriado. Ahora, yo no estoy deteniéndome mucho por lo que él hizo, pero yo creo que todas las cosas obran en conjunto para bien a aquellos que aman a Dios. Algunas veces nosotros hacemos cosas que no entendemos de nuestros propios hechos, si somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Cada hijo de Dios en mi audiencia, oyendo mi voz, mejor dicho, sabe que algunas veces ustedes hacen cosas que ustedes mismos piensan que son ridículas cuando ustedes llegan a estar tan cerca de Dios. Cuando el Espíritu Santo los toma en tal condición hasta que ustedes están rendidos a Él completamente. Yo he visto a hombres tan llenos del diablo hasta el punto que se requiere de muchos hombres para dominarlos. Y entonces, si Satanás puede poner esa clase de poder en un hombre rendido a él completamente, ¿cuánto más poder el Espíritu Santo puede poner en un hombre que esté rendido a él para hacer a una persona en una silla de ruedas levantarse y caminar, para hacer que la sombra de un hombre que está muriendo con cáncer en un catre salte sobre sus pies, gritando bajo el poder de Dios? ¿Por qué cuánto más fuerte es Dios que el diablo? Párrafo 8. Y Jesús estaba hablando sobre Jonás. Y él narró la historia de cómo pasó eso. Todos nosotros estamos familiarizados con esa historia. Y detengámonos solo un minuto para aclarar mi expresión que hice sobre Jonás. Yo no creo que él estuviera descarriado. Yo creo que él estaba... Él hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, pero Dios supo todo el tiempo que él iba a hacerlo, pues Dios es infinito y él sabe todas las cosas. Y Jonás fue llevado mar adentro en su ruta a Tarsos y se levantó una gran tormenta y ataron sus pies y manos y lo lanzaron fuera y un gran pez se lo tragó. Se fue a lo profundo del mar, a muchas brazas de profundidad. Y se mantuvo vivo por 3 días y 3 noches. Yo creo esa ser la verdad, porque la palabra de Dios dijo que esa es la verdad. Párrafo 9. Y se nos dice, o yo he leído, que la gente de Nínive eran adoradores de ídolos y su pecado se había incrementado. Y uno de sus dioses, especialmente el dios del mar, era una ballena. Y ese era el dios del mar, porque era la especie más grande en el mar. Y la gente, su oficio era la pesca. Y mientras todos ellos estaban en sus tareas esa mañana, hurgando en las redes de pesca, y de repente viene el dios del mar, abre su boca, y el profeta sale caminando. Seguro que ellos se arrepintieron. Todo estaba en orden. Dios sabe cómo hacer las cosas. Nosotros solo debemos seguir. No importa si parece ridículo, hágalo de todas formas. El Espíritu de Dios está guiando. Amén. Párrafo 10. Y ellos se arrepintieron en silicio y ceniza, porque un milagro como ese tomó lugar. Y aquí estaba Jesús, parado ahí, realizando las señales del Mesías. Y esa generación lo llamó el obrar del diablo. Jesús dijo que ellos se levantarán, pues ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y ellos se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Reina de Sabá. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, entonces, él va a la reinita del sur en los días de Salomón.
Ahora, Dios había dado un gran don a Salomón. Y cualquiera que lee las escrituras sabe que cuando Dios envía un don a la tierra y la gente rechaza ese don, siempre es caos para esa generación. Ellos nunca prosperarán. Prosperan, perdón. Ellos terminan en juicio sobre las naciones. Y si ellos aceptan el don que Dios envía, es por lo general un milenio para esos pueblos. Ellos son bendecidos. Y sabemos como lectores de la Biblia que en los días de Salomón fue una edad de oro para Israel. ¿Por qué? Porque toda la gente en unanimidad se reunió alrededor de ese gran don que Salomón tenía de parte de Dios. Me pregunto, ¿qué tomaría lugar esta noche si todas las iglesias en los Estados Unidos se reunieran alrededor del don que Dios nos ha dado? Ese es el Espíritu Santo, el don de Dios. ¿Qué si todas las iglesias derribaran sus barreras y se reunieran alrededor de ese gran don de piedad, de amor fraternal y el bautismo del Espíritu Santo? Sería la más grande defensa que esta nación pudiera tener. Sería mejor que todos los científicos y las bombas atómicas y lo demás que ellos pudieran inventar. Párrafo 12. Pues eso es lo que Dios quiere que hagamos todos nosotros en nuestras diferentes denominaciones, es para reconocer el uno al otro como hermanos y hermanas, reuniéndonos alrededor de este gran don de Dios, el cual es el Espíritu Santo que viene con poder y manifestaciones y demostraciones de su presencia. Entonces no habría ni una palabra cruel hablada contra ningún movimiento de Dios. Todos seríamos uno y un gran ramillete de amor fraternal, eso es lo que se va a requerir para que la iglesia se vaya en el rapto. Pablo dijo, aunque hablen lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, no me benefician nada. Yo puedo discernir o tener toda la sabiduría de las escrituras y conocerlas todas y tener fe para mover montañas, todavía nada soy. Párrafo 13. ¿Qué decepción va a haber en el día del juicio? Cuando los hombres quienes pensaron que estaban bien en todo porque tenían fe para sanar a los enfermos, tenían fe para operar un don y tenían grandes reuniones, grandes servicios evangelísticos y ganaron almas. Jesús nos ha prevenido de esas cosas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no he echado fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces él dijo que él había de confesar a ellos. Apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Se requiere más que el poder de los dones, se requiere más que unirse a la iglesia, se requiere el nacimiento del Espíritu Santo para derribar nuestras paredes y para unirnos juntos como un gran cuerpo cristiano moviéndose por un objetivo y una meta. Párrafo 14. Ellos hicieron eso en los días de Salomón. Porque todos llegaron, ellos hablaron de ese como algo tremendo. Salomón tenía un don de discernimiento, sabiduría. Y la gente que llegaba decía, oh, no se vayan. Ellos le decían a los transeúntes, hasta que ustedes vengan y vean lo que el Señor nuestro Dios ha hecho por nosotros. ¿No sería eso maravilloso el oírlo de nuevo esta noche? Vengan y vean, nuestro Dios es un Dios viviente. Párrafo 15. Las noticias hicieron titulares. La única manera que ellos tenían para enviar noticias era de labio a oído. Y esas noticias barrieron por todo el mundo. Y el mundo conocido que había un gran Dios en Israel, que quien se estaba manifestando a sí mismo a través de su siervo Salomón. Y toda la gente en unanimidad estaba reuniéndose alrededor de ello. Unidad, hay poder en la unidad. Entonces las nuevas finalmente llegaron a la reinita por todo el camino a través del desierto de Sahara. Allá abajo, en las partes más remotas del mundo conocido de ese día, allá lejos de Ensabá, porque cada viajero que pasaba por Israel venía y decía, oh, usted debería ir allá y ver a esa gente, pues ellos son tan intrépidos como lo pueden ser. Ellos saben que no hay ninguna imperfección acerca de su religión. Esa es la manera que queremos creerlo. No hay nada equivocado con el Espíritu Santo. Es un don perfecto de Dios para la iglesia. Párrafo 16. Y ellos seguían hablando acerca de las grandes cosas que Salomón hacía. Ahora, fe viene por qué oír
oír la palabra de Dios. Y ustedes saben, cuando esta palabra seguía llegando a esta reinita, ella comenzó a creer que esa era la verdad y ella comenzó a tener sed de ir y averiguar sobre eso. Oh, Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor o su fuerza, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, hacer camino de ella. Párrafo 17. Bueno, no deseo ser crítico, pero hasta cierto grado estamos permitiendo que esta bendición llegue a eso. La fuerza del Espíritu Santo debería estar en cada miembro de la iglesia. ¿Qué significa fuerza? El poder de la resurrección. La vida que Jesús dio por la iglesia debería estar operando en cada miembro de ello, el cuerpo. La fuerza, la sal salvará solo si hace contacto, pero debe hacer contacto. Y si la iglesia toma esa carga en sus corazones para contactar a alguien, salvar a alguien, entonces la fuerza está volviendo dentro de la iglesia otra vez y dentro del pueblo. Y esta mujercita, en primer lugar, ella tuvo muchas dificultades. Las probabilidades, ¿cómo lo llamaríamos en el mundo?, estaban contra ella. Ella era una mujer en primer lugar. Y luego ella era una pagana, una adoradora de ídolos. Y estando en su posición, la reina, ella tendría que pedir permiso a su propia iglesia antes que pudiera ir y asistir a ese avivamiento. Párrafo 18. Bueno, ustedes pueden imaginarse lo que el sacerdote pagano le diría a ella. Ahora mira, querida, no te entusiasmes con semejantes cositas fantásticas. Si hubiera un Dios para ser manifestado, lo tuviéramos justo aquí en Sabá. Nuestra iglesia lo tendría. Nosotros fuéramos quienes estuviéramos haciéndolo. Si esa no es una buena actitud hacia muchas personas hoy. Yo confío que no piensen que estoy criticando. Solo estoy haciendo una declaración de los hechos. Párrafo 19. Ahora, fíjense. Y ella anheló ir y él iría. Ellos irían a traer el pergamino y dirían, ahora observe esto. Este gran Dios nuestro es fulano de tal. Ella dijo, yo he escuchado a mi abuela hablar al respecto. Y ella dijo que ella escuchó a su abuela hablar al respecto. Pero todo lo que nosotros tenemos son algunas palabras escritas de un Dios que una vez existió. ¿Dónde está él hoy? Ellos me dijeron que aquellas personas allá en Israel tienen un Dios vivo, quien está viviendo en medio de ellos, operando a través de ellos. Yo quiero verlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, pues ellos serán saciados. Párrafo 20. Por último, ella se preparó. Ella era una mujer sensata. Ella cargó algunos animales con oro y plata e incienso y muchas grandes piedras preciosas. Imaginemos que ella dijo esto en su corazón. Yo no me voy a sentar aquí en Sabá y ser un trapo inútil. Si ellos tienen tomando lugar un avivamiento que manifiesta la presencia de un Dios viviente, yo voy a subir para averiguar sobre eso, porque si ellos tienen a sus medios, nosotros no los tenemos entre nosotros. Y yo quiero detener estos credos y encontrar dónde hay algo que pueda responder. Bendito sea el corazón de esa mujer. Ella estaba hambrienta y sedienta por Dios. Y ella cargó estos animales con estos regalos y quizá ella dijo esto. Voy a subir y no voy a tomar la palabra de nadie más. Yo voy a averiguar por mí misma. Si es la verdad, yo lo apoyaré. Si no es la verdad, traeré mis regalos de nuevo. Esa es una buena idea. Si Dios está en ello, ponga todo lo que tiene detrás de ello. Su alma, su corazón, su mente, su talento, todo lo que usted tiene, délo para la gloria de Dios. Si Él no es Dios, entonces déjalo quieto y averigüe dónde hay un Dios. Si no es la verdad, déjelo quieto. Averigüe cuál es la verdad. Amén, mis amados hermanos. Qué precioso mensaje, glorioso momento que estamos viviendo. Estamos lecturando La Reina de Sabá, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Mensaje La Reina de Saba. Predicado el 5 de abril del año 1959. Párrafo 21. Así que ella tenía que cruzar el desierto del Sahara. Ahora, esta compañía de
Ella tenía unos cuantos guardias, eunucos del templo, unas pocas siervas para servirla. ¿Saben ustedes cuánto le tomaría a ella cruzar el desierto desde Saba a Jerusalén en camello? Toma 3 meses. Con razón, Jesús dijo que ella se levantaría en el día del juicio y condenaría a esta generación. Pues algunas personas en los ángeles no conducirían un Cadillac hasta acá para escuchar al respecto. Observen lo que ella tuvo que hacer. Venir a través del desierto del Sahara en la espalda de un camello. Pero había algo en su corazón con sed de averiguar si había un Dios y si él vivía y vivía en su pueblo. Cuando ustedes se ponen sedientos de esa manera, no hay nada que los mantenga lejos de ello. No me importa cómo llamen a la gente. Ellos lo han llamado de toda clase de nombres. Así fue Jesús llamado Belcebú. No hace ninguna diferencia lo que la gente diga. Es lo que Dios diga. Párrafo 22. Y así ella partió. Aquí hay algo más que ella tenía que enfrentar. Los hijos de Ismael estaban en el desierto. Jinetes muy veloces, ladrones, asesinos. Bueno, ¿qué presa sería esa para ellos? Porque esa gran banda de hombres podía caer sobre esa pequeña compañía y restregarla en unos pocos momentos. Y mirar a los miles de dólares de dinero y riqueza que ella traía en estos camellos, porque era una invitación para ellos. Pero, ¿saben qué? Su fe y deseo para ver el reino de Dios. Dios lo detuvo por ella. Él hizo un camino para ella. Y yo digo a ambas audiencias, visible e invisible, si su corazón está tan hambriento y sediento para venir a Dios, Dios hará un camino para que ustedes lleguen a Él. Él lo ha hecho siempre y Él siempre lo hará. 23. Ella nunca lo pensó dos veces. Si usted lo piensa dos veces diciendo, bueno, ahora esperen un minuto. Si el Espíritu Santo viniera sobre mí de la manera que lo hacen algunas de esas personas y mi jefe mañana suelta algunas malas palabras ante mí, pues me quiere decir que yo debería ir a él y decirle, ahora aquí no es correcto que usted haga eso, usted está maldiciendo a mi Señor, yo no aprecio eso, él me despediría. Solo deje que el Espíritu Santo venga a usted. Una vez, Dios tomará cuidado del resto de eso. Él tendrá todo preparado. No tome ningún pensamiento para mañana. Mañana tomará los pensamientos para las cosas de mañana. Hoy es el día. Ella estaba determinada. Ella se subió a estos camellos y ellos tenían que viajar de noche, quizá porque el desierto estaba muy caliente durante el día, persistiendo. Satanás diciendo en cada pequeño espejismo en el desierto, tú no puedes lograrlo, es falso, no hay necesidad de ir, pues se ríen de ti, estás excomulgada de la iglesia. ¿Qué si llegas allá y comienzas a actuar como esa gente? Bueno, entonces seguramente serías expulsada. Y piensa en tu prestigio. Tú eres una gran persona en Los Ángeles, o Saba. Tú tienes un gran nombre. Debes recordar que desciendes de personas de altísimo nivel. Y aquí estás yendo con un montón de contaminados allá en Israel. Pues tú no deberías de hacer eso. Pero ella estaba determinada. Había algo dentro de ella, moviéndola. Un abismo estaba llamando a otro abismo. Algo llamando a... Ella estaba sedienta y hambrienta por una muestra de la justicia de Dios Todopoderoso. Ella atravesó de todo para llegar a ello. Párrafo 24. Finalmente llegó a la puerta. Ahora,
Ella no llegó para quedarse solo una noche o sentarse y esperar hasta que el pastor predicara un poquito y decir algo que estuviera en contra de su teología y entonces agarrar su sombrero e irse a casa. Esa es la tendencia moderna de ellos. Si yo voy allá, pero solo dejen que él diga algo en contra de nuestro credo y yo me levantaré inmediatamente. Eso muestra una mala educación para comenzar. Luego ella diría, yo entraré y si no me gusta la manera que ellos conducen los servicios, yo tomaré mis camellos y me regresaré. Jesús nunca habría dicho sobre ella lo que dijo si ella hubiera tenido esa actitud. Si usted viene para criticar, el diablo le va a mostrar bastante para criticar. Y si viene para encontrar falla, el diablo le va a mostrar abundancia de fallas. Pero si usted viene hambriento y sediento por Dios, los ángeles de Dios le dirigirán al lugar para encontrarlo. Amén. Párrafo 25. Ella descargó sus camellos en el parqueo. Ella entró con esta determinación. Yo voy a quedarme hasta que esté satisfecha y convencida de si es correcto o equivocado. Yo he escuchado acerca de estas cosas. Ahora estoy entrando para averiguar. No hay duda de que ella trajo muchos rollos, leyendo el lenguaje hebreo y demás, de las promesas de este Dios hebreo, viendo si lo que Salomón estaba hablando estaba concordando con la escritura de que este Dios había hecho promesas de estas cosas. Así que ella tuvo una concepción general de lo que aquello iba a ser. Y cualquier hombre que, absolutamente cualquier hombre, lee la Biblia, pudiera entrar a una iglesia. En 10 minutos pudiera casi decir si está correcta o equivocada. Como dije esta tarde, más al principio no fue así. Párrafo 26. Ellos dejaron a Jesús en Nazaret o en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Si la primera rama que estaba en la vid produjo una rama pentecostal, la segunda rama es igual que la primera, porque está obteniendo su vida desde el mismo recurso. Y si estamos en Cristo, y Él es la vid, y nosotros los pámpanos, esta iglesia debiera ser otra iglesia pentecostal llena con el Espíritu Santo y dominada por el Espíritu de Dios. Le dejamos en Pentecostés, tenemos que regresar. Ella había leído, averiguado lo que era Jehová, lo que era su palabra. Examina los corazones, el discernidor del espíritu, prometiendo que algún día un gran Dios profeta vendría, que sería el Redentor, y él daría dones a los hombres y demás. Ella tenía una idea de lo que sería. Párrafo 27. Perdón, hermanos. 27. Así que la puedo ver peinando su cabello y arreglar su ropa adecuadamente para verse bien. Ella entra a la iglesia como era esa mañana. Las cortes de Salomón y la gente, las trompetas estaban tocando. La música era hermosa y ella se sienta para escuchar. Y después de un momento sale el pastor Salomón y ellos tienen algunos casos en fila para él. Y cuando uno llega ante él, ¿qué sabiduría de discernimiento tenía él? Él sabía de alguna manera qué decirles a estas personas. Me imagino que ella se rascó su cabeza y dijo algo como esto. Digo, debe haber algo para esto. Pasó otro caso y otro caso. Los días pasaron. Finalmente su tarjeta de oración fue llamada o ella entró en la línea y cuando ella llegó, ella no iba solamente para, ella iba a esperar hasta que su número fuera llamado. Ella iba a quedarse ahí mirarlo. Y cuando ella se paró frente a Salomón, ella lo miró
Él es solo un hombre. Pero la Biblia decía que no había nada oculto de Salomón con respecto a la mujer. El espíritu de discernimiento estaba en Salomón y él le dijo las cosas que ella deseaba. Párrafo 28. ¿Qué dijo ella? ¿Deseaba ella llamarlo Belcebú? Ciertamente que no. Ella se levantó sin darle vuelta, siendo una pagana. Se paró sin reparos entre toda la gente y dijo, todo lo que he oído ha sido la verdad y más de lo que he oído, pues ella lo había visto con sus propios ojos y el milagro había sido hecho en ella. Y ella dijo, benditos son los hombres que se paran aquí contigo día a día para ver estas cosas suceder. Bendito es tu copero. Benditos son aquellos quienes son tus asociados, que se paran en tu presencia y ven las obras magníficas del Dios viviente. Jesús dijo, porque ella hizo eso, que ella se parara en el juicio con esa generación de teólogos y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 29. Salomón tenía un don solamente. Jesús fue el dador del don. Y el mismo Jesús, cuando él estuvo en la tierra, dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No la edad de los apóstoles, pero hasta el fin del mundo. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. ¿Por cuánto? Hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y después de 2000 años de enseñanza bíblica y eruditos y escuelas enseñándolo, ¿cómo vamos nosotros a escapar de la ira, de la maldición, de la ira de Dios cuando esta generación será llamada a juicio? Esta nación está lista para el juicio. Nunca escaparemos. Recuerden, yo hablo en el nombre del Señor. Estamos condenados. Ella está más allá de arrepentimiento. Ella está acabada. La única cosa que el Espíritu Santo está tratando de hacer es llamar fuera a esos hijos. Salid de en medio de ellos. Hemos tenido Billy Graham y Oral Roberts. Y grandes hombres quienes han cruzado esta nación y han hecho casi todo lo del libro. Y la gente sigue sentada, paralizada. Párrafo 30. En Louisville, Kentucky, hace unos pocos meses, hubo una damita entrando a uno de los almacenes de 10 centavos. Ella estaba tomando cosas y mostrándolas a un bebito que tenía en brazos, de casi 3 o 4 años de edad. El amiguito solo se sentaba y miraba fijamente. Y después de un momento, ella levantó una cosita que tintineaba, la sacudía. El amiguito solo miraba fijamente y ella causó un alboroto hasta que la gente en el almacén se había fijado en su actuar peculiar. Entonces ella solo colapsó al llegar al mostrador y ella empezó a gritar, ¡oh, no, no! ¡Él no ha mejorado! Y algunas personas encantadoras se acercaron y dijeron, ¿qué sucede? Ella dijo, mi muchachito. Hace unos meses, él se sentaba mirando fijamente. Eso vino a él de repente. Y él no parecía poner ninguna atención a las cosas que él debería escuchar, en las que los muchachitos de su edad deberían estar interesados. Dijo, lo llevé al doctor. El doctor dijo que él estaba mejor. Mas dijo, él no está mejor. Y comenzó a llorar. Y yo me supongo solamente si eso no es algo parecido hoy a la iglesia pentecostal, que Dios estremeció ante ellos cada don espiritual que Él puede, tratando de atraer su atención para juntarlos
amarse unos a otros como Él oró que pudiéramos ser uno, que nos amemos el uno al otro, sacudiendo sus dones, y nos sentamos y miramos como si estuviéramos paralizados. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje a la reina de Sabá. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 5 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura a partir de los párrafos 31. Yo tengo dos niñitas sentadas allá atrás, Rebeca y Sara. Ambas son las niñitas de papi. Cuando salgo, porque yo estoy, ellas siempre están esperándome a que regrese. Ellas aman a papi. Y ustedes saben cuánto papi los ama a ella. Hay una pequeña parábola. Una mañana yo llegué de madrugada y las chiquillas habían esperado un largo rato. Y llegué tarde, así que tuvieron que irse a dormir. Su madre las llevó a la cama y yo no pude descansar esa mañana. Así que me levanté temprano y me senté afuera en la sala en una silla. Y había tenido reuniones y yo estaba tan desgastado que sencillamente no me podía dormir. Y me levanté temprano, sentado en la silla. Después de un rato escuché un ruido en la habitación de las niñas. Becky se había despertado y preguntaba, ¿dónde, papi, si él habría llegado? Aquí venía ella por toda la casa tan rápido como ella podía. Tras ella venía su hermanita como de esta estatura. Párrafo 32. Ahora Becky estaba grande. Ella tenía como 13 piernas largas y flacas. Sara, una amiguita rolliza. Sus pijamas eran dos veces al tamaño que debía ser. Ella se caía sobre casi todo en la casa. Y Becky vino y saltó de horcajadas en mi pierna. Y su cabello grande y largo llegaba hasta el suelo. Ella se podía balancear a sí misma muy bien. Yo pienso a veces así con respecto a las iglesias. Ellas son más antiguas que este mover de Dios, la pentecostal. Y ellas puede que tengan ambos pies en la tierra. Eso está bien. Apreciamos eso. Párrafo 33. Y ella puso sus manos a mí alrededor para abrazarme bien. Ella dijo, ¡mi papi! Y cuando ella oyó a Sarab, su hermanita, viniendo, ella volteó y miró a Sarab. Ella dijo, Sarab. Sarab me recordó de esta iglesia que recién empezaba. Ustedes saben, no es muy antigua. Algunas veces se levanta en el aire, baja la tierra y flotando por todas partes, adentro y fuera. Ella dijo, Sara, quiero que sepas una cosa. Yo estaba aquí primero y yo tengo todo a papi y no hay nada para ti. La pequeña Sara bajó sus labios, sus ojitos, cafés como que se pusieron llorosos. Se volteó para marcharse. Le guiñé el ojo y moví mi dedo. Y saqué mi otra pierna. Aquí venía ella, toda una sonrisa. Y saltó sobre esa pierna. Ella no se podía sostener a sí misma. Ella no podía tocar el suelo. Ustedes saben, ellas se ponen a veces un poco boca abajo o patas arriba cuando se embriagan en el espíritu. Ustedes saben, pero mientras están ahí. Así que solo la tomé de ambas manos. Yo tuve que sostenerme en mi pierna. Ella era muy bajita. Ella no había crecido lo suficiente. Y la abracé muy juntito a mí. Y ella giró esa cabecita. Esos ojitos negros saltaron y miraron a Becky. Ella dijo, Rebeca, mi hermana, yo también quiero decirte algo. Dijo, ¿puede ser verdad que tú llegaste primero? Y puede ser cierto que tú tienes todo mi papi. Pero quiero que sepas una cosa. Papi me tiene todo a mí. Así es de la manera que me siento acerca de esta religión. Yo quizá no conozco todos los pros y contras de la Biblia. Yo conozco al autor de la Biblia muy bien. Y mientras él sostenga todo de mí, eso es todo lo que me interesa. Si yo estoy tan completamente rendido a él y a su voluntad, de modo que él pueda hacer sus obras, dejen que el mundo diga lo que ellos quieran. Párrafo 34. Y ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, un don,
Empero yo les digo a ustedes que uno más grande que Salomón está aquí. Oremos, precioso Señor. Estamos parados ahora en una encrucijada. Hemos sido traídos a un lugar donde, ya sea si es, debemos aceptarlo o rechazarlo. No podemos salir de las puertas de este lugar esta noche como éramos cuando entramos. No iremos o mejores o peores, Señor. Concede que cada hombre y mujer aquí salga lleno con el Espíritu Santo, se vayan a sus iglesias locales y sean cristianos verdaderos de ahí. Concédelo, Señor. Y ahora, mientras el hermano Duplessis ha estado hablando y hemos hablado sobre el gran don mesiánico, la última señal para la iglesia que va a aparecer justo antes del juicio, yo oro, Dios, que tú te des a conocer a ti mismo, a esta iglesia esta noche, que tú no estás muerto, sino que estás vivo, y el Dios que ellos adoran, el Jesús que ellos aman, está caminando lado a lado con ellos y sabe los mismos pensamientos de su corazón. Y cuando hayamos de cerrar el servicio esta noche, que todos los incrédulos y demás pasen al frente y entreguen sus corazones a ti. Y mientras vamos en nuestros caminos a casa, que podamos decir como aquellos que venían a Emaús, de Emaús en aquella primera mañana de resurrección, después que Jesús los había reunido y había cerrado la puerta, Él hizo algo exactamente de la manera que lo hizo antes de su crucifixión. Ellos sabían que ningún hombre lo hacía de esa manera sino Él. Y ellos los entendieron, y sus ojos fueron abiertos, y él se desvaneció de la vista de ellos. Y decían a medida que se apuraban de regreso para decirle a los demás, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Una vez más, Señor, en esta gran iglesia del templo, Angelus, yo ruego, Dios, que tú, una vez más esta noche, vengas en nuestro medio tan real y tan tangible que cada persona aquí pueda verte hacer las obras que tú hiciste antes de tu crucifixión, que ellos puedan saber que su Dios vive. Sana al enfermo, salva al perdido, y que todos podamos someternos nosotros mismos a tu espíritu para que podamos ser instrumentos, para que Él pueda trabajar a través de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 36. Jesús dijo en una ocasión, si no hago las obras de mi Padre quien me envió, no me creéis. Ahora yo quiero que sepan claramente que no soy un sanador divino. Y yo no creo que haya alguno en el mundo. Yo creo que sanidad divina es en la misma base de la salvación. Jesucristo pagó el precio del pecado en el Calvario y ustedes no pueden tocar el pecado sin tocar la enfermedad. Porque la enfermedad es un atributo del pecado, no tal vez lo que ustedes hicieron, pero lo que alguien más hizo por ustedes, porque nosotros nunca tuvimos enfermedad hasta que tuvimos pecado. Cuando el pecado vino, la enfermedad le siguió, y esa es la verdad. Párrafo 37. ¿Cómo pueden ustedes predicar el evangelio de la salvación y luego negar la sanidad divina? Ha sido más de lo que pudiera entender. Jesús murió en el Calvario, cada pecado fue arreglado. La única cosa que ustedes hacen ahora es mirar y vivir, creerlo. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Si yo tuviera el poder para sanar a alguien, yo lo haría ciertamente. Seguro que lo haría. Yo sé lo que es estar enfermo. Yo no tengo poder para sanar. Ningún otro hombre lo tiene. Si él lo tiene, entonces, ¿qué pasó en el Calvario? Dios no puede hacer nada dos veces. Por sus llagas ustedes fueron curados. Si Él se parara aquí esta noche con este traje que Él me dio, Él no pudiera hacer ninguna cosa para su sanidad a menos que ustedes lo creyeran. Él lo probó en las Escrituras. Muchos milagros no pudo hacer por causa de la incredulidad de ellos. Es lo mismo esta noche. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero aquellos que creen pueden. Párrafo 38. Ahora, la cosa principal es esta. Si nosotros podemos, Él vendrá en medio nuestro y se probará que Él está en nuestros medios. Entonces, eso le da a cada persona la oportunidad para mirar y vivir. Yo creo que oí al hermano Shakarian mientras sabía hace unos momentos, hablando sobre las islas caribeñas, de dónde recién llegamos. Y aquel juez estaba parado aquella mañana hablando ahí y Shally Olson estaba interpretándole el mensaje, así que me asombré.
dijo que era, cuando este hermano Branham se vaya, Dios no se irá de la isla. Dijo, él puso todo el énfasis en Dios. Párrafo 39. Y cuando la reunión terminó, ellos tomaron la carga de vagoncitos y las ruedas de ellos habían conducido juntos para traer a sus amados. Muletas y bastones tirados, cubriendo todo el campo de donde se levantaron y los tiraron. Y esta noche nos sentamos aquí en América. Debiéramos de avergonzarnos de nosotros mismos. Sí, el problema es que yo me siento más apenado en América que por algún otro lugar, porque no saben por cuál camino voltear. Este diciendo esto y ese diciendo aquello. Jesús dijo, que la palabra de todo hombre sea mentira y la mía verdadera. Él está vivo. Él murió, él se levantó de nuevo. Él está vivo para siempre, jamás. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 40, por último. Ahora, esta tarde, mañana en la noche, por esta hora, me supongo que ya nos habremos ido el domingo en la noche. Yo estoy algo avergonzado. Yo tenía, el Señor me ha dado, mejor dicho, una manera en la que yo puedo operar mi ministerio un poco diferente de lo que yo estaba acostumbrado. Eso es que las visiones solo llegan y luego la dejo pasar hasta que descubro a otro que realmente lo necesita. Y entonces dejar ir a ese y luego continuar hasta que vea o alguien en verdadera necesidad o alguien o algún pecado colgando de la persona, entonces detengo a ese. Pero no creo que mi ministerio del primer tipo para tomar a la fila y buscar por el Espíritu Santo jamás se ha hecho aquí. Así que siendo así, no tomará mucho tiempo para eso. Tengámoslo de esa manera esta noche. Y entonces mañana en la noche comenzaré mi nuevo ministerio que el Señor me dio. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, La Reina de Saba, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 5 de abril del año 1959. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos mensajes de vuestro profeta Elías William Marion Branham, que estaba escondido, y no está en la Biblia esos nombres, sino un misterio de Apocalipsis 17. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes y a Dios. A Dios primeramente. Vamos a darle gracias, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, el concentrarnos, acercarnos a ti humildemente, con mucha reverencia, con mucho respeto, porque sabemos que es tu palabra, de dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias, tu privilegio. Si el día de mañana hay otro día para nosotros, continuaremos con este glorioso mensaje, oh Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor. Te decimos, Señor, danos sabiduría, mucho entendimiento para continuar en esta hora avanzada, que ya no hay tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto y permite que entremos en la presencia tuya, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, Dios les bendiga. Palabra para él.
mejor lugar.